exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, we'll be right back.
like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Bueno, vamos a probar a ver qué tal va el transmisor de vídeo este. Estábamos con el Streamlabs OBS y ahora vamos con el OBS normal. Es el que siempre hemos usado porque no sé en qué momento me cambié yo al otro porque es que va como el culo y últimamente estaba fallando mucho. En medio de la transmisión dejaba de transmitir, se saturaba y dejaba de transmitir. Que a lo mejor es, coge Streamlabs también, pero y a lo mejor es algún problema del PC, pero... Me extraña bastante. Siempre ha funcionado bien. Y hay momentos en los que funciona bien, otros que se le va. Y ya estaba fallando muchísimo. Ya no aguantaba más. Ya estaba muy, muy harto. Así que vamos a... Siempre hablo en plural. No sé, es una manía. Voy a empezar el... Como siempre, vamos a empezar con un vídeo. Y... Ya seguimos con el Hogwarts, con el capítulo que intentábamos hacer ayer. El capítulo 8, así que hoy seguiremos con el 8. Ayer, como solamente en el rato en el que estuvo fallando, que falló dos o tres veces, estábamos haciendo secundarias, solamente misiones secundarias, no hemos hecho ninguna principal, pues bueno, tampoco es tan relevante. Entonces, simplemente, pues estamos a punto, de hecho, de coger el nivel 22 para poder eso. Entonces... Seguramente, pues será iniciar, hacer una misión secundaria más y ya tenemos el nivel suficiente como para seguir con la misión principal. Así que vamos con el vídeo de música y ahora seguimos con esto. Hasta ahora. Bueno, vamos a arrancar el Hogwarts. A ver, ¿se escucha todo bien? Sí. Bueno, la transmisión parece buena. No sé si a lo mejor tiene que bajar un poquito el máster del audio. Vale, ahí. Vale. No sé si no se está cogiendo el juego, claro. Claro, claro, claro. Vamos a probar lo de Game Capture. Porque... A ver si funciona aquí. Dime que funcionas. Puede estar en automático. Pues no. Este le pasa lo mismo que al otro, que no capturan los juegos, no... Toma ya. Vale.
Dije que lo iba a cambiar. Lo voy a cambiar aquí. Que ahí no sale nada. El logotipo. Porque abajo se ven las cosas y está yendo al medio. Y me acuerdo ahora cuando estaba cambiando esto. Vale. Vale. Vale, estamos a punto de pillar el 22, o sea, cualquier cosita. Mira, todas las que faltan, y sé unas cuantas. No me gusta la secundaria, pero bueno. Vamos a hacer esta mente. Creo que puede estar más interesante que... Bueno, yo creo que esa no está cerca. No sé por qué se me da que está dentro. No, afortunadamente está en el mismo sitio. Adelaide Oaks, ¿verdad? Recibí tu lechuza. Sí, soy Adelaide Oaks. ¡Oh, cielos! Verás, mi tío Rowland es un comerciante de metales bastante conocido entre los duendes. Normalmente me envía lechuzas todas las semanas cuando está de viaje. En su última lechuza mencionó los negocios de esos duendes radicales, los seguidores de Ranrock. No he vuelto a saber de él. Estoy preocupada. Si a eso le sumas el ataque troll en Hogsmeade y los rumores de que los duendes estuvieron implicados... Ah, si deja mucho la secundaria, puede pasar. Debería preocuparme que se desfase mucho. Estoy dando demasiadas vueltas. Creo que tienes motivos para preocuparte, Adelaide. Tu tío podría tener problemas. La profesora Weasley es mucho menos comprensiva que tú. En cuanto oyó que iba a ir a buscarlo, me prohibió salir del terreno. Está convencida de que puede arreglárselas solo, pero no podré concentrarme hasta que sepa que está bien. Yo... ¿Podrías buscarlo por mí? Por lo que he oído, te gusta la aventura casi tanto como al tío Rowland. Lo investigaré por ti, Adelaide. Gracias. Lleva unos registros muy exhaustivos. Apunta todos sus negocios en un diario y hace mapas. De hecho, en su última lechuza me dibujó un mapa de su siguiente parada. Planeaba acampar al norte de aquí. De verdad que espero que descubras dónde está. Muchas gracias de nuevo por tu ayuda. Oh, tío Rowland, ¿en qué líos te habrás metido? Momentín. Vale, a ver. Perdón, ya estamos. ¿Esto dónde es? Se ha tomado por qué tal. Sí.
Puedo hacerle un check porque... Como que ya está hecho y hay que hacer todo, ¿no? Como que quiere todo, la verdad. Yo creo que esto va a ser el mejor. Comerciante de metales. A ver qué tal. De momento parece que bien. Luego probaremos, bueno, luego haremos la, a ver si puedo la prueba de fuego con el Star Citizen. ¿Será el campamento del señor Ox? Seguidores de Ranrock, justo delante. ¿Tenemos aquí otro humano? Con frío, incendio, defiendo. No me dejes atrás. No. O sea. Del señor Ox. Adelaide dijo que su tío tenía notas de sus negocios, mapas. Quizá estos puntos de referencia me lleven a él. Un momentín, porque estoy notando una falla de rendimiento y creo que sé por culpa de que es bueno. Bueno, esto no lo voy a quitar todavía por prueba, pero creo que es... ¿Dónde estás? Este. Igual, Pamper Engine le veo siempre fallar ahí con una escopeta de feria. ¡Rebelio! De repente voy a girarme, de repente una falla aquí de... ¿Por qué? Es que 15 FPS de golpe. Con Fringo. Debería investigarlo. Rebelio. Pero esto solamente está aquí.
Usa el mapa. Ah, vale, es este. Río abajo está la entrada. Campamento y arriba abajo. El campamento está allí. Exploraré un poco en Feldcroft a ver si hay caza. ¿Dónde está esa persona? Quizás tengas más talento que otros alumnos, pero no eres mejor que yo. ¿Dónde estás? ¡Rebelio! ¡Incendio! Sé que pretendes sorprenderme, pero conmigo... ¡Confío! ¡Incendio! Eres quien usa las artes oscuras. Te reconocería en cualquier parte. ¡Confío! ¡Incendio! ¡Defiendo! Sorry.
y se va. ¡Niu! El mapa no dice nada, el mapa dice... hostias. Vale, que después de unas ruinas... Que después de unas ruinas está esto enfrente. Rocas, roca pinta roca y ruina. ¿Una formación rocosa? Es la primera indicación del mapa. Ahora viene el árbol torcido. ¿Árbol torcido? ¿Dónde sale un árbol torcido? ¿Esto será? Vamos a reventar esto un momento. Gentuza. Confringo, incendio,
nervioso. Confringo. Nervioso. Bombarda. Flipendo. Bombarda. Espelearmus. Confringo. Flipendo. Se acabó el furtivismo. Esto es en Hogwarts. Un castillo. Debió de ser majestuoso en su día. ¡Rebelio! Rebelio. Permíteme poner fin a tu sufrimiento. ¡Rebelio! Eso es todo lo que confringo. ¡Nervioso! ¡Confringo! ¡Expulso! Pienso despacharte. ¡Tan feo! ¿Cómo puedo ayudar? ¡Confringo! ¡Incendio! ¡Divino! Thank you.
Rebelio. ¡Rebelio! Rebelio. Furtivo menos en el mundo mágico. ¡Rebelio! Me cago en la leche. No sé dónde está el... Esto también es malo. Y el campamento era por aquí, pero era más o menos por aquí. Era ahí. Era aquí. Vale.
Es que yo el río va en dos direcciones. O sea, no sabes cuándo es para arriba y cuándo es para abajo. El campamento. Quería según lo ves de frente. Estoy hasta las narices de Felcroft. Espero no volver jamás. El agua va hacia aquí. Es decir. ¿Cómo se nota aquí? Si esto estaba aquí. Aquí es donde he llegado. Esto debería estar por aquí. No está arriba arriba porque aquí en el inventario. Sale como hacia abajo. Pero claro, sale en base a unos objetos. En base a unos objetos que tienes que ver. Yo luego cuando veo para abajo. Ya se supone que había encontrado uno. Luego el árbol roto que no sale en el mapa. Rebelio.
Ya pasaban después las arañas. Interior. A lo mejor hay que seguir por aquí. Qué oscuro está eso. Nunca me había detenido antes. Esto es supuestamente la cueva de la bruja. ¿Qué se supone que es? Eran estos, a lo mejor. ¡Incendio! ¡Rebelio!
No hay nada por aquí. Madre mía, esta misión, que este es de aquí. Claro, la guava para allá, es que es para acá. Rebelio. Condenaron a cadena perpetua en Azkaban. ¡Rebelio! Usar Imperius. ¿También estás planeando esto? Las llamas. ¡Rebelio! Rebelio. No sabemos cómo. Rebelio. Esto lleva mucho abandonado. Rebelio. ¿Qué tienes guardado para mí esta vez?
¡Rebelio! Reparo. Reparo. Estas pruebas de Merlin no van a derrotarme. Vale. ¡Rebelio! Vale, vamos a abandonar esta misión. Porque nos va a traer locos. Es una misión de secundaria. ¿Ya vamos a otra aventura? No sé qué tal me iría en un sitio como este. Bien. Una vez que es de día, otra vez de noche. Pensé que mi lechuza podría despertar tu interés. He venido lo antes posible. He estado tan preocupado por toda la situación con Ominis y las catacumbas, por no mencionar la reacción de mi tío, que casi me olvido de qué fue lo que me llamó la atención de ese tríptico. Este es el paisaje pintado en el lienzo que quedó en él. Es increíble. Conoces bien esta zona. Y mientras te esperaba, exploré los alrededores y descubrí una mina abandonada cerca, rodeada por los seguidores de Ranrok. ¿Crees que hay alguna conexión con el tríptico? Ni idea. Pero tal vez la estén registrando. Como hicieron con el castillo de Rookwood y la mansión de Isidora. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Debemos ver qué hacen. Yo digo que vayamos de frente. Vamos a enterrar enemigos. Muy bien. Y aún tengo esa runa que encontramos en el tríptico. Si hay una conexión, sospecho que veremos de nuevo ese símbolo. Te sigo. Hemos estado ya por aquí. Ahí están, ahí delante. Ve tú delante. Ojalá pudiera pillar. Nadie entre en la mina.
matad a quien lo intente. Pero no. Fácil de desviar. No me detendrás. Confringo, incendio. Tan sutil como un camino hay más. Todos los seguidores de Ranrok se merecen lo mismo. Rebelión. Cosa marcha bien. Hacemos buen equipo. La verdad es que sí. De nuevo, podríamos abrirnos paso luchando o ir con discreción. ¿Ya sabes lo que elegiría yo? Ah, solo un huevo de cuenta. ¡Me lo pones muy fácil! ¡Le has cansado! Momento.
Perdón, perdón, perdón. Una llamada importante y tenía que... cogerlo sí o sí. Vale, perdón. Se acabó la fiesta. Divertido es relativo. ¡Rebelio! Pues sí, y eso ha sido relativamente divertido. Vale, se supone que era la mina. Bien o para mal, aquí estamos. Incendio. ¡Levioso! Esta mina parece una tumba. Cerró después de que se denunciaran accidentes. Ya veo por qué. No veo ningún duende en las telas. Ni las arañas los quieren comer. Con Fringo. ¡Ah! ¡Leviosa! ¿Ves? ¡Esto no quedará así! ¡Bombarda! ¡Pelear! Demasiados. Claramente creen que aquí hay algo que quieren. ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Guardium Leviosa!
Normal que a la gente le den miedo las arañas. Será por las patas peludas, o los ojos desalmados, o los colmillos venenosos, cualquiera de sus entrañables cualidades. Aplastante. Debería haber pensado en invocar escaleras. Que el chat esté funcionando bien, porque no veo nada. Nos estamos ocupando de ellos rápidamente. Hecat se sentiría orgullosa. Seguro. Los seguidores de Ranrok casi han declarado la guerra. Aún no hemos visto ni un símbolo rúnico. Creo que vamos a tener que dejar lo de las runas un momento. Una distracción inoportuna. Tenemos otra pelea entre manos. ¿Por qué no me sorprende? Lo quedaría por una. Despejado la sala. No eres mala gente para ser de Slytherin. Los Gryffindor no tenéis el monopolio de la valentía. Ya podemos echar un vistazo, tranquilamente. ¡Confringo!
con Fringo. No me lo esperaba. Deberíamos limpiar estas telas de araña. Están en todas partes. ¡Revesa! Es el diario de Isidora. A ver si nos ayuda a desvelar más de este misterio. Sebastián, he encontrado algo. Un trozo de lienzo. Genial. Al final no nos hemos esforzado en vano. Pero hay algo en este lugar que resulta extraño. ¡Lumos! ¡Rebelio! ¿Y dónde se ha ido este hombre? Si el tríptico nos condujo aquí para encontrar este trozo de lienzo, podemos asumir que Isidora Morgana que estuvo aquí. Parece que ha estado en todas partes. Pero si usaba la bóveda, además de la bodega bajo su mansión de Felcroft, ¿por qué crearía este espacio? ¿Y por qué ocultarlo detrás de crípticos símbolos rúnicos y de una magia antigua que nadie más que tú podría ver? Isidora y Percival Rackham, otro de los guardianes, también veían rastros de magia antigua. ¿Rackham? No me suena de nada el nombre. Suyos son algunos de los recuerdos que he visto. No creo que él e Isidora estuviesen de acuerdo en cómo usar esta magia. Todo esto es bastante desconcertante. Llevemos el lienzo de vuelta al tríptico. Quizás las respuestas estén ahí. Mamma mía. Este lugar es extraño. ¡Rebelio! Pero me fascina. Ahora, para el viaje de vuelta de aquí a Hogwarts. A no ser que encontremos otro pasadizo a la bóveda. Echemos un vistazo por ahí. Justo. De la verdad. Debe encajar. Por favor, dime que reconoces la ubicación en el trozo de lienzo. La buena noticia es que sí. Dime las malas. Nos esperan más problemas. Conozco esa costa. Ranrock se ha hecho con una enorme mina y sus alrededores. Marongwyn ha sufrido por ello. Es tan horrible como Felcroft ahora. ¿Vamos para allá? No, esperemos. ¿Por qué? Hasta ahora, Ranrock nos ha llevado ventaja. Pero conozco a alguien que nos ayudará a ir por delante. ¿A quién? Alguien que conoce a Ranrock personalmente. Me pidió que no mencionase su nombre a nadie. ¿Un duende? Dime que no. Los duendes maldijeron a mi hermana para que se callase. Mejor verla y no oírla, dijeron. Ya, pero no todos los duendes... ¿No todos los duendes qué? ¿Ya no te acuerdas de Felcroft? ¿Has olvidado la mina que acabamos de pasar? No, Sebastián, lo recuerdo. No me estás escuchando. ¿Por qué hacer caso a alguien tan ignorante? No sabes lo que estás diciendo. Para un momento y respira. Sé exactamente lo que digo. Increíble.
dejan hacer alguna más? Pues no. ¡Qué pereza! ¿Ves? Ya está la misión esa, joder. Formidables. Creo que la próxima mejora de escoba será aún más impresionante que la... ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? Esto se me anda jodido de FPS. Hola de nuevo. Un placer volver a verte. Como siempre, te he aplicado un precio especial por la mejora. Esa escoba te va a encantar, ya verás. Ya tienes lista la nueva mejora. ¿Quiere que le informe de...? ¿Qué? La señorita Reyes. De todas formas. Eso no me preocupa, señor Wicks. Voy a buscar a Imel. Espero que pueda, pero ten cuidado. Estoy deseando volver a reunirnos. ¡Rebelio! ¿Podría probar la nueva mejora? Joder. ¿La vi bien? ¿Qué dice? Ostras. La guía de campo es un recurso muy útil. Me encanta estar incluida en ella.
Joder, macho. ¿Estás hablando en serio? Tío. Ah, no me importaría ser un chupatintas de gringos. Estar todo el día sentado. Es que más de qué manera pasamos por aquí. Hablar con las amistades del señor Beagle. Creo que puedo escabullirme sin que mi madre se entere. Quedemos cerca de Hogsmeade y tracemos un plan. Creo que sé cómo y dónde abordar a los centauros para proteger a los Snitchets. Reúnete conmigo en el bosque prohibido. Pues estamos amañados. Esas piedras han tenido días mejores. ¡Rebelio!
con Fringo. Incendio. Rebelio. No hay manera de saber qué es lo que acecha ahí. Estoy siguiendo los puntos y no sé. Ya me están llevando. Están llevando Menla realmente, pero... O sea, supuestamente la forma de ir es... Vale. La forma de ir es por ahí. Ser peligroso si no tengo cuidado. Coño, Ícaro, ¿qué tal, tío? Parece tranquilo. Demasiado, en mi opinión. Ha visto. Es que no me apetece ahora mismo nada luchar aquí. Joder. Es que aquí son muchas hostias y me van a ver.
cuernos, ¿o no? Buen intento. ¡Descendo! ¡Es pelear! ¡Accio! ¡De pulga! ¡No descanse! ¡Incendio! ¡Confringo! ¡A todo nuestro campamento! Jodido túnel. ¿Qué tramas ahora? Uf, la batería de este. ¿Y por qué se tiene que ir la muchacha esta a tomar morcillas? No me lo explico. ¿Dónde hay la llama flow? ¿Dónde está la llama flow? Están dentro de esa casa. Es un placer verte, joven. ¡Vaya, qué maravilla! ¡Confringo! ¡Bombarda! ¡Espelearmus! ¡Confringo! ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Accio! ¡Accio!
juicio. Vamos a hacer la misma Eldava que nos suba a nivel para hacer la siguiente misión. Ya más flu, quiero un poquito más. Quienes piensen que su plan es el único campo. Dios, se ha ido a la otra punta del mapa, la muchacha esta. Si no podemos, hace mucho que no mato a un único. El circuito está bastante vacío. Espero que esté todo bien. Gryffindor, por aquí. Hola de nuevo, Imelda. El circuito se aleja un poco del castillo, ¿no? Un poco, obviamente. Me cago en ese. ¿Por qué correr? Es una mierda. ¿O tienes? Patético. Horarios raros. Deberían estar suplicándome que mantenga estas pruebas. ¿Pero tú curas desde casa? Aterrados. Me sorprende que nuestra nueva incorporación haya aparecido. Estoy estrenando. Me he pasado al OBS otra vez. Tengo que probar luego probar el Citizen a ver. Retransmitir, que antes con el Streamlabs no me dejaba. Se pausaba. Vamos. Se quedaba bloqueado, dejaba de transmitir. Vale, basta. Y... estoy segura de que no serás capaz de batir mi marca. Bueno, ya la noche me estaba fallando hasta con este. Así que... pronto veremos cómo me va, ¿no? A ver si ahora con este me deja retransmitir. Sí, dicen que no podía antes. Quieto. Puedo mejorar. La cosa va bien. Que me gana. No ha sido tan difícil.
bueno, aunque lo diga yo. Maravilloso. Es hasta divertido. Poco, ¿eh? No ha estado nada mal. Lo de hoy ha sido impresionante. Pero no te relajes. Pronto te pisaré los talones. Mi familia no se lo va a creer cuando se lo cuente. Son casi tan competitivos como yo. Casi. Ha sido divertido luchar contra tus récords, Imelda. Ha sido divertido. Me alegro de que estés aquí. Nada mal para ser Gryffindor. Cuídate mucho. Esto parece intrigante. Joder. ¿Cómo he acabado? No sabes lo que te digo. Hogsmeade, allá voy. Vamos a ver. ¿Qué nos dice el pirado este? ¿Cómo van las pruebas? Hola otra vez, señor Wick. ¡Fantástico! Va, humo, humo, humo. ¡Qué emocionante! ¡Qué hasta ganas luego de que volva! Hasta luego, Mari Carmen. No podría haberlo hecho. Hogwarts. Bueno, realmente. Bueno, queda. O sea. Ni el 22 nos queda poco para el 23. Así es el límite. He conseguido batir un récord. Esta que no la dirá ahora. ¿Ves? Esta es la misión. FPS es menos 2. Bien, por el señor Wicks. Mis... Vale. Hola, con Nati. Reunión. Vamos con Nati, a ver.
El bug de la capa es buenísimo. Estoy en disposición de hacer lo necesario para acabar con Harlow. Sé que tienes un plan. Tenemos que reunir información de los amigos del señor Bickel que mencionaron Archie y la señora Bickel. Agabus Filbert, Otto Diebel y el señor y la señora Rey. Muy bien. Te sugiero que hables con cada uno de ellos mientras yo me dirijo a Cabeza de Puerco. He visto a algunos Ashwinders dirigiéndose hacia allí. Y como mi madre nunca se acercaría a Cabeza de Puerco, es menos probable que se entere de mis actividades que si recorriera el pueblo interrogando a sus habitantes. Muy bien. Iré a hablar con ellos, a ver qué averiguo. Sabía que podría contar contigo. Necesitamos saber cómo los chantajean Rookwood y Harlow. Ven a verme aquí después de hablar con ellos. Es de esperar que pueda moverme con más libertad para cuando vuelvas. Señora Rabe debería estar cerca. Oh, Isco, ¿qué he hecho? ¿Qué haces? Señora Rabe, me preguntaba si podría hablar con usted sobre Theophilus Harlow. Conozco a los Bickel y estoy tratando de reunir pruebas contra él. Pobres Joanna y el pequeño Archie. Y ahora Harlow se ha llevado a mi querido Isco. ¿A qué se refiere? ¿Por qué? Soy guardia de seguridad en Gringotts. Y mi marido se dedica a romper maldiciones para ellos. Harlow quería que lo ayudara a extorsionar a mis colegas para que le dieran tesoros de las cámaras acorazadas. ¿Y lo rechazó? Por supuesto que me negué. Repetidamente. Pensé que se habían rendido. Hasta que llegué a casa una noche y me encontré con que mi marido no estaba. Y una nota clavada en la puerta con un cuchillo. La nota decía que solo tenía unos días para reconsiderar la posibilidad de ayudar con algunas necesidades bancarias y que mi marido agradecería que actuara rápidamente. Pero la ayuda que Harlow quiere yo no puedo dársela. Y mi querido Isco está pagando el precio. Gracias, señora Reid. Saber hasta qué extremos llega Harlow es útil. Aunque resulta más que inquietante. El señor Bickel estaba intentando ayudarnos, pero ahora que ya no está, no sé. Yo me quedo embarazado con esto, tío. Haré todo lo que pueda para conseguir pruebas contra Harlow, señora Rey. Muy bien. Aquí está la nota que recibí. Tú también debes tener cuidado. Por favor, no te pongas en peligro. Hay que conservar esta prueba. Gracias. Espero que no sea muy tarde. Ahora a los otros dos amigos del señor Bickel. Otto Diebel trabaja en harapos finos. Voy a verlo. Que no se la haya llevado, por favor. Señor Diebel, ¿podría hablar con usted? Es sobre Theophilus Harlow. No tengo nada que decir sobre él. ¿Qué le parece este impresionante pañuelo? Se lo ruego, señor. Quisiera ayudar. He hablado con la señora Bickel. ¿Conoces a los Bickel? Está bien, pero hay que ser discretos. El señor Hill no puede enterarse. Conozco al señor Hill. Fue amable conmigo el día del ataque troll. Es un buen hombre, pero ni siquiera él entendería lo de Harlow. Empezó hace un par de semanas. Yo estaba distraído leyendo una nota cuando, ya sabes quién, entró en la tienda. Escondí la nota tras el mostrador y le ofrecí ayuda. Me miró durante un rato y luego me pidió que comprobase un pedido que había hecho. Fui al almacén a comprobar el pedido, pero resulta que no existía. Cuando regresé, tenía la nota en la mano. ¿Qué ponía en la nota? Era una nota de Rosie Hill, la hija del señor Hill. Verás, nos prometimos en secreto hace 6 meses. El señor Hill aún no lo sabe,
tiene grandes expectativas puestas en ella. Harlow me aconsejó sin ambages que mi relación con Rosie y, por supuesto, mi trabajo en la tienda dependían de mi cooperación. ¿Qué le pidió que hiciera? Pasó todo muy deprisa. En un segundo cogió una bufanda carísima del mostrador, se la metió en el bolsillo y sonrió. Me dijo que guardaría el secreto mientras pudiera seguir agasajando a su amiga con artículos como ese de vez en cuando. Fui ocultando sus peticiones hasta ahora a base de maquillar el cuaderno de contabilidad. Pero no puedo seguir haciéndolo mucho más tiempo. Me da miedo hablar. No podría vivir sin Rosie. Gracias por contármelo. Estoy reuniendo pruebas para acusar a Harlow. Nada me gustaría más que ver cómo se pudre en Azkaban. Pero ten cuidado. Es un hombre despreciable y extremadamente peligroso. En cuanto a la carta de Rosie, en caso de que la encuentres, la he memorizado. Puedes destruirla sin miramientos. Entendido. Vamos, antes de que venga el señor Hill. ¿Por dónde iba? Vamos por el buen camino. Falta el último de los amigos del señor Bickel. Agabus Filbert debe de andar por aquí. Buenas. Disculpe, señor Filbert. Me preguntaba si podría hablar con usted sobre su relación con Theo. Qué tragedia lo de Bickel. Quería que hablase en contra de Harlow por un acto de violencia que cometió contra mí. Pero yo temía las represalias de Harlow, así que me negué. Si hubiera hablado contra él como le pidió el señor Bickel, tal vez Harlow ya estaría entre rejas. Es posible. Pero... quizá hubiese corrido la misma suerte. Ha dicho que Harlow cometió un acto de violencia contra usted. ¿Podría decirme qué pasó? Antes de fallecer, como sorpresa por su cumpleaños, que no llegó a celebrar, hice que lo encuadernasen y lo chapasen en oro. Un día, Harlow vino para castigarme por haber criticado a los neandertales que forman la tropa de Rookwood. Antes de darme cuenta, ya me había petrificado y estaba desvalijando la casa. Encontró el libro de poesía, con su fino revestimiento de oro. Observé con impotencia, tirado allí, en la entrada, cómo se marchaba con el libro, riéndose. Me quedé desencajado. Aún lo estoy, sinceramente. Supongo que no hay otra opción. No. A Harlow no le gusta que la gente hable, como ya sabes. He hablado con los amigos del señor Bickel. Voy a por Nati. Llegar tarde no es propio de Nati. Dijo que iba a Cabeza de Puerco. Quizá la encuentre allí.
Nati debe de estar por aquí. ¡Rebelio! ¿La varita de Nati? Puede lanzar hechizos sin ella. Quiere que la encuentre. Tiene problemas. Rebelio me mostrará a dónde la han llevado. ¡Rebelio! Se han debido llevar a Nati por aquí. Tengo que encontrarla rápido. Las huellas venían a esta sala. Debe de haber alguna forma de avanzar. ¡Acción! Se han debido llevar a Nati por aquí. Tengo que encontrarla rápido. Será mejor que no me vean. Pociones. Ah, toma por culo. Vale, ahí está la... Se han debido llevar a Nati por aquí. Tengo que encontrarla rápido. Será mejor que no me vean. Puede ser. Usar a la chica como cebo. ¡Leviosa! ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Expulso! Necesito la poción. Necesito poción. No sé cómo comprarla sin tener que salir de aquí. ¿Cómo? Ah, la toma tu culo, ya la hemos liado.
¡Rebelio! Se han debido llevar a Nati por aquí. Tengo que encontrarla rápido. ¡Rebelio! Será mejor que no me vean. Si la gente no Señor Rey, Daisy me dijo que lo secuestraron. ¿Has hablado con mi mujer? ¿Cómo está? Preocupada por usted. ¿Está bien? Estoy bien. Gracias por venir.
Estas cerraduras están malditas. Y las celdas poseen un embrujo antiapariciones. Ni siquiera la magia sin varita de Nati podrá liberarnos. Tienes que encontrar mi varita. Use la mía. Ya buscaremos la suya cuando salgamos de aquí. Para esto necesito mi varita. Si uso una con la que no tengo un vínculo, no funcionará tan bien o tan rápido. No podemos dejar que nos pillen. Haré lo que pueda. ¿Se le ocurre dónde puede estar? Está cerca. Puedo sentirlo. Vale, la encontraré. Tu amiga Nati no ha podido convocar mi varita. Debe de haberse quedado atrapada. La varita del señor Rey podría estar ahí dentro. Lo presiento. La varita del señor Rey. Le alegrará recuperarla. Señor Rey, he encontrado su varita. Bien hecho. Sabía que estaba cerca. Yo que tú me quedaba atrás. Nunca se sabe qué pasará cuando se rompe una maldición. Deberías ir con más cuidado. Ese hechizo puede hacer mucho daño. Lo he visto muchas veces. Gracias, señor Isco. Un placer. ¡Rebelio! Muchísimas gracias. Estamos en deuda con tu valentía. Tal vez sea demasiado débil para hacernos desaparecer, pero lo intentaré. Adelante. Vea por la señora Singer. Saldremos de aquí por nuestros medios. Estupendo. Pero tened cuidado. Y muchísimas gracias. Hay que pelear. Esos Ashwinders nos las pagarán. Encontremos a la señora Singer y acabemos con Harlow de una vez. Vaya. Natsai Onai. Debí imaginarlo. Y tú, que despachas a los trolls. Menos mal que estáis bien. Isco Rafe me dijo que un par de estudiantes lo habían rescatado. ¿Quién es si no? ¿Está bien el señor Rafe? Sí, lo envié a casa con su mujer. Señorita Onai, a su madre no le va a gustar enterarse de que sigue arriesgándose y persiguiendo tipos peligrosos. Lo cierto, señora Singer, es que Nati y yo hemos sabido de varios residentes de Hogsmeade que han sido amenazados por los Ashwinders. Además de secuestrar a Nati y al señor Rey para chantajear a su esposa, Rookwood y Harlow también han extorsionado a Agabus Filbert y a Otto Dibbel. Ah, me encargaré de todo eso. En cuanto a ustedes dos, aprecio lo que quieren hacer, pero están asumiendo un gran riesgo. La próxima vez, dejen que las autoridades se encarguen de los Ashwinders. Con el debido respeto, señora, las autoridades no han hecho mucho a este respecto. Acabar con una banda como los Ashwinders conlleva mucho más que irrumpir y llevarse los acusados de esto o de lo otro. Insisto en que dejen esto en nuestras manos. No vamos a admitir más discusión. Natsai, quizá quieras hablar con tu madre sobre esto antes que yo. A mi madre no le va a gustar esto. Gracias de nuevo por rescatarme. Hablaremos pronto. Vale, ya tenemos el nivel necesario para la siguiente. Pero ya tenemos mucho tiempo aquí. ¡Acción! Así que vamos a cortar ya.
Parece que me dio muy mal. Algún problema de rendimiento, pero no sé si es por el gestor de ventanas o por qué concretamente. Pero bueno, ya veremos a ver. De momento parece que no va mal. Así que vamos a guardar. Y ya llevamos las 20 horitas. Está bien. Bueno, pues mañana más y mejor. Muchas gracias por pasarte. Y nos vemos mañana.